es que están muy excitados. Vamos mejor mañana a seguirle, si les parece. ¿Qué pasa en las 15:17 cuando detienen a Ovidio Guzmán? Llegan estas fuerzas especiales. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no mañana volvemos a poner la línea del tiempo? Sí. ¿Qué pasa de nuevo? ¿Qué pasa con 17 cuando lo detienen? ¿Y en qué momento? Lo que no se entiende esta línea del tiempo, y para no volar la nota, el asunto es este. Lo detienen a Ovidio Guzmán a las 15:17 y en ese momento están las... a esa hora. Están las fuerzas especiales, llegan estas fuerzas especiales, lo detienen, es lo la parte de estas imágenes que nos presentan ayer ustedes, o lo acompañan, o llegan o se presentan las fuerzas federales. Aquí hay dos preguntas. ¿Qué pasó después? ¿Ahí se quedaron en ese domicilio? ¿Ovidio Guzmán fue a algún cuartel militar, fue a una oficina del Ministerio Público? ¿Se quedan ahí, lo detienen y entonces ya se acaba? Y otra parte que hay más y que no se entiende. Pero eso ya se dijo, o sea, al momento que se detiene la operación, se retiran y ya se quedan. Entonces, ¿a qué hora se retiraron? ¿Eh? Entonces, ¿a qué hora se retiraron? Ya se dijo ayer, mañana se vuelve a poner. Bueno, y entonces, ¿quién llevó a cabo esa negociación? O sea, ¿quién, cuál pieza del cártel de Sinaloa negocia con las fuerzas federales? O sea, ¿quién? Ninguna, ninguna. Pero si Azteca quiere, ¿sí? Poner eso, que lo ponga. No, presidente, no es un asunto de Televisión Azteca, no, ni mucho menos, claro, un asunto de hechos. Es un asunto es mío y perdón la duda. De veras, bueno, con perdón todo la duda. Respeto, es, son asuntos muy serios que requieren responsabilidad. Y no se puede, por el amarillismo, ¿sí?, poner en tela de juicio una acción tan importante, que es un parteaguas en lo que era una política autoritaria. Y esta imagen que difunde La Jornada en primera plana de este militar retenido, la difunde el cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa difunde la imagen no de este sabemos militar quién, retenido. Lo único que podemos decir, ¿sí?, que le muerden la mano a quien les quitó el bozal.